Daniel Muñoz, funcionario de la Caja Costarricense del Seguro Social, no se guardó nada ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y señaló responsables y consecuencias del mal manejo de los recursos en la entidad aseguradora. Agregó que entre los principales afectados está el Fondo de Invalidez de Vejez y Muerte, ya que en su momento no se hizo puja por colocar los recursos en condiciones más favorables. Si hubiera habido puja con la cuantía de los recursos que había, ¿qué hubiera significado en algún porcentaje, el que usted quiera darnos? Un 1%, un 2%, un 3% de rentabilidad. ¿Cuánto hubiera sido eso? Saquen el 1% de 74 mil millones, de 250 mil millones. Eso invertido y reinvertido y reinvertido. Es mucho dinero. Es muchísimo dinero. Muy bien. Tanto, perdón, como para no haber movido hasta el 2030 la edad de retiro y la cotización, para que lo entienda la gente. Yo lo entiendo porque yo voy a tener que trabajar más y voy a tener que cotizar más. Y más los de generación anterior, porque el superintendente anterior decía que esta cuota tenía que triplicarse. El oficialista Otón Solís consultó. El no pujar, el no colocar los recursos del IBM en el mejor título disponible en el mercado fue con el fin de tapar un poquito ese hueco. Por supuesto. Usted, ¿cómo es que se llama la instancia que decidió sobre los incrementos salariales, cesantía y empleo? Es el Consejo Financiero, okay. Y de Control Presupuestario. Los miembros de ese consejo se beneficiaron de los incrementos salariales y del cesantía, son parte de... Como funcionarios, sí. Se benefician, quedan sí, beneficiados. Sí. ¿Estas decisiones sobre cesantías, remuneraciones y empleo llegaron a la Junta Directiva? Sí, señor. ¿Con información o para que tomaran la decisión? Para que tomaran la decisión como ente máximo al que le compete tomar la decisión. ¿Y quién presidía? ¿Dorian ya estaba quebrando el ICE o todavía estaba en la caja? Esas decisiones se tomaron en 2006-2010 por la Junta Directiva presidida por el doctor Eduardo Dorian. Muñoz denunció a varios funcionarios y directivos ante el Ministerio Público como responsables de la crisis financiera que enfrenta la caja, ya que aduce que se incrementaron salarios y se habilitaron 10.000 plazas sin estudios técnicos.